Acá se hace tanto la cría como la recría, se hace a nivel pastoril y bueno, el engorde final se hace en un encierre de corral, que normalmente es un encierre de corral que no llega a ser un feedlot y que bueno, se da suplementación entre 90 o 180 días, depende de la productividad de ese campo y la manera de trabajarlo, la forma de trabajarlo, que realmente bueno, hace que haga sustentable y rentable al productor ganadero su producción. Fundamentalmente es el precio, es decir, en la economía argentina, bueno, la carne al consumo interno es lo que menos ha subido por debajo de lo que es la inflación, y bueno, y fundamentalmente la quita de lo que es las retenciones en temas de exportación y los reintegros que hay ahora mismo, todavía no se han trasladado al sector de la producción, lo que hace que hoy los productores estén haciendo más consumo interno, pero cuando avisoricen que hace un derrame de todos estos beneficios de la política del Estado propio, bueno, tengamos la posibilidad de hacer animales de exportación también.